En punto de las 8 de la mañana de este domingo 10 de abril, de inicio la votación de la consulta de revocación de mandato en Veracruz, en lo que se catalogó como un hecho histórico, los ciudadanos acudieron a las urnas en una fiesta democrática. Yo por mí quiero que siga el que está, porque pues yo veo que ya está haciendo las cosas bien. Es importante que conozcan pues, la voz del pueblo, de lo que uno opine, este, es muy importante que nos tomen en cuenta. O sea que muy bien porque así de todo el pueblo este o sea que sabe si quiere que siga o no, lo que no se hacía antes. Alrededor de las 11 de la mañana ya se contaba con 98% de casillas aperturadas. En cada una de ellas se llevó a cabo los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19. Todo con normalidad, tranquilo. Estamos aquí apoyando a los ciudadanos para que puedan localizar sus casillas por medio de los encartes y publicaciones que se hicieron previamente. Los ciudadanos tienen que acudir con cubrebocas y si no traen, bueno, aquí les podemos proporcionar uno y les aplicamos gel antibacterial. En la instalación comenzó a las 7.30 de la mañana y las votaciones a partir de las 8. Cabe recordar que en Veracruz se instalaron 3.679 casillas y 6,30814 boletas de votación. Además, la lista nominal a decir del Instituto Nacional Electoral es de 5.897.000 personas. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.